aquí estamos. En mi campillo de siempre. Ya está, acabamos de empezar la ruta y vamos a hacer poquísimo porque entre que estaba atando un poco la cámara, lo que es aquí, en fin, pensando cosas, para aquí que para allá, aparte tengo que hacer compras y cosas. Bueno, que total, que hoy salimos muy poquito, media horita, algo así, y ya está, me tocaba correr, pero como quiero ir con mucho, mucho cuidado, ayer quise salir de cuesta, hoy me tocaría otra vez salir de cuestas por la mañana, pero es que no quiero arriesgarme, entonces... Pues la bici que iba a hacer por la noche, hoy, y las series por la mañana, vamos a hacer la bici un poquito por ahora y seguramente a la noche también saldremos, porque realmente media hora es que no va a ser nada aquí. Y ya está, vamos a hacer 4 grabaciones, un poquito a ver de prueba, si sale el vídeo chulo, lo subiré. Si lo estáis viendo es que ha salido medio decente y ya está, ¿vale? Llevo la musiquilla para el compañero Pablo, que la llevo muy floja, que no nos enteramos de nada. Aquí se oye porque está, pero vamos, que de verdad que totalmente garantizado que no escandalizamos. Muy suavecito, lo justo para escucharla yo, ir un poquito entretenido. Como se oye en la radio, ¿vale? Ya está, venga, vamos a hacer 4 tomitas y ya está. No hay mucho, salida de bici que me está gustando bastante. Ya os digo que estoy haciendo la últimamente por la noche en asfalto. Asfalto, subir y bajar cuestas, un poquito buscando subidas y bajadas para entrenar fuerza, sobre todo, digamos, para que me sirva, ¿no? Pero claro, yo estoy súper mal de técnica, como decía un amigo. Dice, tío, es que se ve la montaña. Y digo, ya, pero es que a las 10, 11 de la noche, ¿dónde me voy yo a la montaña solo? Entre que no sé, no veo, aunque lleve frontal, lleve luz. No, no es lógico. Entonces ahora hay que aprovechar y salir, pues eso, por 4 senderitos y 4 cositas suaves, sin arriesgar y sin hacer tonto. Porque realmente mi nivel, más o menos tengo fuerza, más o menos eso lo voy manejando. Porque pues, si corres tienes fondo, tienes todo. Pero la técnica patata patata, sobre todo cuando te tienes que inclinar y la inercia y tal, y tienes que saber llevar el peso de la bici, sobre todo cosas de esas, y trazar bien por donde tienes que trazar. Yo me voy al reguerón de en medio directamente. Soy muy peligroso, muy peligroso. Seguimos.
isotónica, pero está aquí, está a esta altura. O sea, porque claro, la idea era seguir más rato, pero se me va haciendo tarde, se me va alargando, al final no tengo tiempo. Solo he traído isotónica, nada más. Y solo llevo una mini riñonera para llevar al móvil porque no me traigo maillot. Maillot es un poco rollo también. Este me permite tener las pulsaciones, luego me miraré. Que no me suelo controlar las pulsaciones en bici, nunca me lo llevo. Y con esto me lo puedo llevar y voy cómodo. Tengo que llevar banda. Y bueno, luego miraré a ver un poquito a cómo voy subiendo y eso. Pues ya está. Aquí dejamos el vídeo. Os dejaré alguna toma más. He grabado bastante tomitas, pero bueno, cogeré las más chulas, las que esté un poco más rápida, las que esté un poquito más emocionantes dentro de lo paleto que uno es, ¿no? Pues ya está. Aquí dejamos el tema. He puesto el J. Hostia, se me ha bajado. Mira, lo llevo colgando aquí. Bueno, ya lo arreglaré. Ahora lo tensaré un poco. Bueno, pues ya está. Vamos a hacer la vuelta. No sé ni lo que saldrá. Ahora llevo 5,33 kilómetros en 28 minutos. Tengo 35 positivos, o sea que más o menos saldrá lo mismo, pues 10 kilómetros y medio, por ahí. Poca cosa, venga, que se me hace tarde, tengo que ya liarme con la comida al mediodía, ya. Se lía todo. A la tarde a ver si puedo, a la noche, pero ya esto ya es saliendo por la noche en asfalto y a entrenar subidas. Venga, hasta luego, queda muy bien, Deu. It's something.